Hola, a continuación voy a mostrarles un experimento que muestra la fuerza magnética que se ejerce sobre conductores por los cuales circula una corriente eléctrica cuando estos están inmersos en un campo magnético. Y entonces para este experimento voy a hacer uso de estos dos tubos de cobre que los voy a utilizar como un riel. En la parte central he colocado un imán de neodimio que me va a permitir generar el campo magnético y voy a hacer uso de este tubo hueco de aluminio como conductor. Este tubo, este conductor lo voy a poner sobre el riel y sobre el imán para que esté inmerso en un campo magnético. Y entonces con ayuda de esta batería voy a generar la corriente eléctrica. La corriente eléctrica va a circular por este circuito y el circuito se va a cerrar cuando yo este cable lo ponga en contacto con este polo de la batería. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Una, dos, tres. Bueno, lo que pudimos observar es que el conductor de aluminio efectivamente cuando cerré el circuito se desplazó y si se desplazó es porque una fuerza se ejerció sobre él. Y bueno, entonces a continuación voy a explicar la teoría de este experimento y al final volveremos a repetirlos para validar nuestra teoría. Bueno, entonces partimos de que tenemos un conductor y en este caso es este tubito de aluminio y lo que hicimos es circular una corriente eléctrica a través de él. Entonces ahorita supongamos que la corriente eléctrica se movió en esa dirección o circuló en esa dirección. Eso lo que implica es que los electrones se desplazaron en la dirección opuesta y entonces ello nos determina la velocidad de desplazamiento de los electrones. Ahora, aquí hay una distancia que separa a estos dos tubos de cobre y son los puntos que estaban en contacto con nuestro tubo de aluminio. Entonces, supongamos que esa distancia le podemos llamar L. Bueno, ahora, si nosotros nos fijamos en el movimiento de los electrones, y muy en particular voy a tomar un solo electrón, ese electrón, al estar desplazándose en este conductor y estar inmerso en un campo magnético, sentía la fuerza de Lorentz. Entonces voy a partir de ahí. Entonces la fuerza de Lorentz la podemos obtener con el producto entre la carga y el producto cruz entre la velocidad y el campo magnético. Y en este caso es la velocidad de desplazamiento, la velocidad con la que se mueven los electrones. Ahora, si esta expresión en general la traduzco a el electrón, a la fuerza que sentía el electrón, entonces la puedo escribir como menos E, que es la carga del electrón por su velocidad de desplazamiento promedio, cruz el campo magnético. Bueno, ahora, esta es la fuerza que experimenta un solo electrón, pero en esta longitud, supongamos que existen una cantidad N de electrones, por lo tanto, la fuerza total que se ejerce sobre todos esos electrones sería la fuerza es igual a menos E, carga del electrón, por N, en donde N es el número total de electrones que se están desplazando, por la velocidad promedio de desplazamiento de estos electrones, cruz el campo magnético. Bueno, ahora lo que podemos hacer a continuación es determinar una expresión para esta velocidad de desplazamiento. La velocidad de desplazamiento, que es una velocidad promedio, la podemos obtener o calcular simplemente dividiendo la distancia que recorren los electrones en un determinado tiempo. Y bueno, entonces la velocidad de desplazamiento yo la puedo determinar como la distancia recorrida que es L entre un determinado tiempo y para darle el carácter vectorial voy a colocar aquí un vector unitario, en donde este vector unitario tiene la misma dirección que la velocidad de desplazamiento. Bueno, entonces, si yo sustituyo esto aquí, entonces me quedaría que la fuerza total ejercida sobre los electrones y a su vez transmitida hacia el conductor va a ser igual
A menos E por N por L sobre T. Vector unitario cruz B. Bueno, entonces ahora observemos lo siguiente. Si yo considero el número total de electrones que se están desplazando, eso lo que me genera también es equivalente a el número de cargas positivas que se están desplazando en la dirección opuesta. Entonces, N también representa el número de cargas positivas que se desplazan hacia la derecha, multiplicadas por E, que es la carga del electrón. Esto me da la carga total que se está desplazando hacia la derecha. Si yo lo divido entre el tiempo, lo que voy a obtener es la corriente eléctrica. Si yo asocio estos tres términos, lo que obtengo es la corriente eléctrica. Entonces, la fuerza yo la puedo escribir, como menos la corriente eléctrica L vector B unitario cruz B, campo magnético. Ahora, si nosotros asociamos L, que es la longitud del conductor, con el vector unitario B, eso me genera un vector que le puedo llamar el vector L. Pero si le asociamos el signo menos, recuerden que B unitario apunta hacia la izquierda, tiene la misma dirección de la velocidad de desplazamiento. Si nosotros asociamos este signo menos con este vector unitario, lo que hace es cambiarle la dirección. Y entonces el vector menos B unitario apuntaría en la misma dirección de la corriente eléctrica y multiplicado por el escalar L, obtenemos el vector L. Lo definimos de esta manera. Entonces, la fuerza va a ser igual a la corriente eléctrica L cruz B. Y entonces, lo que hemos obtenido es una expresión que me permite calcular la fuerza que va a experimentar un conductor por el cual circula una corriente y que está inmerso en un campo magnético. Y bueno, entonces, si nosotros hacemos un análisis del carácter vectorial, podemos obtener la dirección de la fuerza y, por lo tanto, la dirección en la que se va a desplazar el conductor de aluminio. Entonces, aquí observamos que la fuerza, el vector fuerza, va a tener la dirección del vector L cruz B, en donde L es la dirección, L tiene la dirección en donde circula la corriente eléctrica. Bueno, entonces vamos a repetir nuestro experimento. Previamente, con ayuda de una brújula, he obtenido la dirección del campo magnético de este imán, y ahora, como está colocado, los vectores de campo magnético en esta región apuntan hacia arriba. Entonces, el campo magnético en esta región apunta hacia arriba. Voy a poner aquí mi conductor, tomo mi batería, y ahora lo que puedo ver es que este polo tiene la polaridad positiva. Entonces, la corriente eléctrica va a tener la siguiente dirección. En el momento que yo cierre el circuito, la corriente eléctrica va a comenzar a circular. Yo sé que lo hace es de manera instantánea, pero la dirección va a ser en esta dirección, por el conductor de color negro, por el cobre y después por nuestro conductor de aluminio, pero en esa dirección, en esta dirección. Entonces, acorde a nuestro resultado, la fuerza que va a experimentar es L cruz B. Si la corriente eléctrica va a circular en esa dirección y aplico regla de la mano derecha, sería L, y cierro mis dedos hacia el segundo vector, que es el de campo magnético, que apunta hacia arriba. Entonces sería L cruz B. Mi pulgar me indica la dirección de la fuerza. Entonces, este conductor se debe de desplazar en esta dirección. Vamos a corroborarlo. 1, 2, 3. Efectivamente se desplazó en la dirección que teníamos prevista. Voy a repetir el experimento y únicamente lo que voy a hacer es invertir
la polaridad de la batería. Entonces, invierto la polaridad de la batería y ahora la corriente eléctrica va a circular en esta dirección por el conductor en color verde, por el aluminio, por el tubo de cobre, perdón, y por el aluminio en esta dirección. Acorde a nuestra teoría, la fuerza que va a experimentar este conductor sería L cruz B. Entonces, ahora la fuerza va a estar en aquella dirección y, por lo tanto, el conductor de aluminio tendría que desplazarse en aquella dirección. Vamos a ver si es cierto. Una, dos, tres. Efectivamente. Entonces, lo que acabamos de hacer es demostrar que los conductores por los cuales circula una corriente eléctrica y que están inmersos en un campo magnético experimentan una fuerza magnética. Gracias.